Un nuevo madrugón. Era las 6:30, pero no pesaba nada. Paramos en el camino, en Ventas con Peña Aguilera, en el bar La Posada, y luego a coger unos bollitos en Panadería Ramos. Llegamos a Alcoba, donde cazaríamos hoy. La montería era El Cuervo, 22 de diciembre de 2012. Nos había tocado en el Sopié, en una esquina de monte. Era un buen puesto. No era quizás el que hubiéramos preferido cuando tocó el sorteo. Y cuando estábamos en el campo, no nos disgustaba, la verdad. Pues era un puesto bonito, con muchas vistas, con el pinar detrás, un cortadero que permitía, si entraba algo, verlo con facilidad, pues estaba limpio, y al fondo, cabañeros. ¿Se podía pedir más? Bueno, sí, que los animales cumplieran. Estábamos casi en la suelta, con lo que si estos estaban, muy pronto los íbamos a sentir. Había que estar atento. La montería del Cuervo pasa por ser una de las mejores monterías del coto. Con venado, cierva y jabalí, rara vez no cumple sus expectativas. Y así estábamos, con los nervios a flor de piel, deseando que diese inicio. No, dadla bien, dadla bien. Dadla bien, ven. Está caído. Tío, sí, me había hecho con él. De un disparo le había dado de lleno. Había avanzado unos metros, pero había parado. Tocaría esperar al final de la montería para ir a cobrarlo. El turno cambiaba y ahora le tocaba a mi padre. Las carreras y lances no dejaban de producirse. El monte no dejaba de agitarse. Los perros estaban haciendo un gran trabajo. Nosotros la dejamos pasar. Viéndola de cerca, vimos que era pequeña. Pero el de al lado no lo vio así. No compartimos su decisión, pero la respetamos. Casi sin respiro, a los de al lado les entra un venado subiendo la ladera. No sabemos si se han quedado con él, pero desde luego era grande, porque pese a la distancia, se veía enorme. Yeah.
¡Qué gran montería! No dejaban de oírse las ladras. No lo sé. ¿Qué dice? ¿Que no? No, que no la ha visto. Sí, está ahí. Fue un lance muy rápido, sorprendió hasta la cámara. No sabíamos qué había pasado, pero finalmente los perros delataron que había caído. El 12. No, ya. ¿Te va a salir algo que está allá abajo? Sí, la bajada. Hasta ahí. Va derechito, macho. Tío, le va a entrar a en horizontal. ¿Qué pasa? Parece que lo ha fallado, tanto en los dos primeros tiros como en el tercero, en el que se ve que le adelanta el tiro en exceso. No obstante, habrá que esperar al final para saber el resultado. Los buitres ya están en lo alto, dando vueltas. Están atraídos por la montería. Esta ha terminado y es el momento de ver los resultados. Nos adentramos en el monte en busca del cochino. Y allí estaba. ¡Qué belleza de animal! ¡Qué grandeza! Era bien grande. ¡Y qué defensas! Era un guarro mayor. Un gran guarro. Este es el guarro que abatí al inicio de la montería. Va a ser verdad aquello que dicen, que los grandes solitarios se mueven en cuanto oyen jaleo. El jabalí que abatió mi padre no pudimos encontrarlo hasta más tarde y por desgracia no pudimos filmarlo. Fue un gran puesto con dos cochinos y de donde pudimos ver mucha caza. Sin duda fue una gran montería, una de las mejores que en el pueblo se han dado, con multitud de piezas, con multitud de reses, con grandes guarros. Todo el mundo o casi todo el mundo disfrutó. Sin duda, Alcoba nos ofreció nuevamente una gran jornada de caza. Hasta pronto.